Pero bueno, Galilea Montijo, debo decir, está pasando por un momento muy difícil debido a señalamientos que presuntamente la vinculan con el narcotráfico, a lo que ella reaccionó a través de sus redes sociales con unas emotivas y fuertes declaraciones. Escuchemos. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Pido y de verdad les suplico ya paren a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya no hablaré nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes y también lo respeten. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado. La verdad es que es una tristeza cuando ves a una persona con tanto talento, tan linda. Yo personalmente no la conozco, pero siempre la he admirado y me da mucha pena verla en esta situación. Lo mejor que puede hacer es eso, dejar que sus abogados controlen lo que va a pasar con ella, con su imagen, quedarse callada, pero... Esto viene a raíz de un libro, ¿no? Que sale con estas historias. Y la editorial desmintió que ese libro de Anabel Hernández llamado Emma y las otras señoras del narco incluya a Galilea Montijo en sus investigaciones. Entonces, lo mejor que ella puede hacer en este momento es quedarse callada. Cuando alguien es inocente, la verdad al final sale a la luz, ¿no? Claro, y es muy triste también, obviamente, porque poniéndonos del lado de ella, el lado de la familia, lo afectado que se deben ver por todo ese tipo de cosas. Así que yo, obviamente, hay que leer el libro para entender lo que hay detrás de todo eso, pero si dice que no la menciona, no había necesidad de haber esa reacción, porque el que nada debe, pasa es que nada teme, pero ya sí está cansada. Ya sale la historia, hay muchos rumores y obviamente se empieza a ir de medio en medio de comunicación y lo han estado acusando. Es una gran profesional y ojalá nada de eso empañe su carrera porque la admiramos muchísimo. Uh-huh.